La nutricionista Sabrina Espinosa afirma que la obesidad ha ido incrementando en el país y esto hay que incluir también el sedentarismo, que puede ser otro de los factores que te puede llevar a la obesidad, por lo que recomienda consumir agua, realizar ejercicio y una buena alimentación. Recordemos que el agua es muy importante porque nos ayuda a diluir también esta grasa acumulada, nos ayuda a una mejor hidratación y una mejor oxigenación, porque es la que ayuda en la circulación de la sangre a llevar los nutrientes a cualquier órgano del cuerpo. Entonces, el agua, el ejercicio y la buena alimentación son muy importantes. Pero ¿qué alimentos específicamente nosotros deberíamos de consumir? Principalmente aquellos alimentos bajos en grasa saturada. Pero son importantes los alimentos ricos en grasa, pero tenemos que buscar los alimentos en grasa, ricos en grasa monoinsaturada y poliinsaturada, como el aguacate, los pescados azules como la sardina y el atún, ¿verdad? Que tienen, son ricos en omega 3. Y además nos van a ayudar a mantener lo que es la parte circulatoria en óptimas condiciones. Asimismo, debemos de buscar alimentos que sean buenos para nuestro sistema digestivo, porque también un inadecuado o afectado sistema digestivo, en este caso el colon, que se nos crece el estómago, que no podemos ir al baño, nos vamos a ver afectados en todo nuestro cuerpo de diferentes maneras. Por ejemplo, estamos con el estreñimiento y esto nos puede ocasionar problemas de hemorroides, nos puede ocasionar problemas de cáncer. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta aquellos alimentos ricos en fibra, no solo la fruta, ¿verdad? Y no solo los vegetales, sino también aquellos alimentos como por ejemplo la semilla, que son muy buenos porque también contienen magnesio. Espinosa afirma que hay que consumir algunas proteínas básicas. El huevo es rico en aminoácidos esenciales. Entonces, esto nos va a ayudar a mantener nuestro sistema en sí, más que todo muscular, trabajando adecuadamente, ¿verdad? Por los aminoácidos esenciales que tiene. Para una mejor cicatrización de las heridas también, que es muy importante que mencionemos eso. A veces nosotros decimos, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué tomamos si nos acabamos de operar? ¿Qué podemos consumir? Entonces, alimentos ricos, por ejemplo, cítricos, como por ejemplo la naranja, podemos consumir la piña, ¿verdad? La piña golden en este caso podría ser hacer un batidito de esto. Todos los vegetales ricos en hierro, en ácido fólico, los vegetales verdes, de hojas verdes también son muy importantes. Entonces, hacer prácticamente un conjunto, nosotros solitos podemos hacer un plan alimenticio, ¿verdad? Un conjunto de nutrientes. Y en nuestro plato tiene que ir colorido. Noticias 12, Darlene Téllez.